Nómbrame tres presidentes que haya tenido el Ecuador. Guillermo Lasso, Lenín Moreno y Rafael Correa. Muy bien, Duti. Regalar una cuenta de Disney Plus para el ganador de un hermoso juego. ¿Sí? Esta cuenta es gracias a un suscriptor que se llama Marco Pérez. Es desde Perú. Un aplauso para Marco. ¡Le mandamos saludos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos de Ecuador! ¡Cuídate a ti! ¡Cuídate! Gracias, Marco. De seguro. Toma la sopa y no seas vago, es la tarea. Ya sabes, Marco. Toma la sopa y no seas vago, es la tarea. Bien, chicos, les explico qué vamos a hacer. Van a responder 5 preguntas facilitas. El que responde las 5 preguntas se lleva la cuenta. Fácil. Vamos a empezar con las preguntas. El primer participante es San Valentín. ¿Estás listo, Matías? Sí. ¿Algunas palabras antes de empezar? No. No. ¿Piensa que vas a responder bien las preguntas? Bueno, vamos con la primera pregunta. Son preguntas fáciles, preguntas de cultura general sobre el Ecuador. ¿Cuál es la capital del Ecuador? No, la capital de Ecuador es Quito. Vamos, segunda pregunta. Nombra 3 presidentes del Ecuador. Lazo. No. Lenín Moreno. Uno más, no, no. Donald Trump es de Estados Unidos. ¿Y ahí te es la? Cholo Mendoza. Cholo Mendoza, no. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? Correcto, pero. Te doy una pista. Más de 20 provincias tiene el Ecuador. ¿Cuántas? Dime el número. Cuarta pregunta. Nómbrame. Un cantante ecuatoriano. Un cantante ecuatoriano. Pedrito Fernández. No, Pedro Fernández de México. Tía, no has respondido ni una pregunta. Pero hasta ahorita no te preocupes porque vas ganando. Segundo participante que es Christopher. Christopher, ¿vas a ganar? Sí. Dice, ¿cuál es la capital del Ecuador? Voy. No. Segunda pregunta. Nómbrame 3 presidentes del Ecuador. Correa. Lenín. ¿Te falta uno? Uno más, nómbrame. Ah, bueno, dijiste solo dos, eran 3. Christopher, tercera pregunta. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 100. 100, no. Otro número, dame. No. La provincia del Ecuador. La provincia. Ecuador tiene 24 provincias. Cuarta pregunta. Nómbrame un cantante ecuatoriano. No de la música. Ah, voy de vacaciones. No, ese es Maluma, ¿no? Ese es colombiano. ¿No? Cantantes ecuatorianos hay muchos. Julio Jaramillo. Bueno, no has adivinado ninguna pregunta, Cristo. ¿Qué pasó? ¿Estabas nervioso? Hasta ahorita estás empatado con Matías. Vamos con el tercer participante. Su nombre es José Tapia. ¿Estás listo? No. No. ¿Preparado? No. ¿Cuál es la capital del Ecuador? Quito. No. Por ahí está cerca, está cerca. Quito. Quito, muy bien. La capital del Ecuador, chicos, es Quito. Quito. Segunda pregunta. Nombra 3 presidentes que haya tenido el Ecuador. Correa, Lenín y Lazo. Correa, Lenín y Lazo, muy bien, José, te vas adivinando todas. Tercera pregunta, ¿cuántas provincias tiene el Ecuador? 24. Cuarta pregunta, nómbrame un cantante ecuatoriano. Quique Jaco. No, ese es youtuber, un cantante que cante música. ¿Y cuánto ya? 0 y 0. ¡Pónganse a estudiar! ¡No sean vagos! Vamos con la cuarta participante. Su nombre es Jocelyn.
¿Nalita? Sí. Sí, muy bien. Primera pregunta. ¿Cuál es la capital del Ecuador? Quito. Quito, muy bien. Segunda pregunta. Nómbrame tres presidentes que haya tenido el Ecuador. Tres presidentes. Rafael Correa. Rafael Correa. Muy bien, uno. Lazo, muy bien, ya. ¿Otro más? El otro uno. El que estaba en silla de ruedas. Él andaba así. Lenín Moreno. Vamos con la tercera pregunta que dice, ¿cuántas provincias tiene el Ecuador? ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? No. ¡Seis! El Ecuador tiene 24 provincias. Cuarta pregunta, nómbrame un cantante ecuatoriano. ¿No? Un nombre, cualquiera. El quinto participante que es Norge. ¿Vas a ganar? Sí. Primera pregunta dice así, ¿cuál es la capital del Ecuador? Los Ríos. Los Ríos, no. Esa es una provincia. Segunda pregunta, nómbrame tres presidentes que haya tenido el Ecuador. Lenín. Uno. Otro presidente puede ser Correa, Atala Bucarán, Juan José Flores, Vicente Rocafuerte, Alfredo Palacio, Lucio Gutiérrez. Tercera pregunta, ¿cuántas provincias tiene el Ecuador? 28. No, tiene 24 provincias. Cuarta pregunta, nómbrame un cantante ecuatoriano. Marco Astro, fue perfecto de la provincia de Los Ríos. Vamos con el último participante que es... Dusty. ¿Qué es que te dan la chica aquí, quieres? Estamos jugando una florcita, dice así. La florcita. Primera pregunta. ¿Cuál es la capital del Ecuador? Quito. Quito, muy bien. Segunda pregunta. Nómbrame tres presidentes que haya tenido el Ecuador. Muy bien, Dusty. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? Más de 20, tiene más de 20 y menos de 30. Cuatro. Nómbrame un cantante ecuatoriano. Acá. No. Acuérdate las que escuchaba tu abuelo, tu papá, por ahí. ¿Me está haciendo barra o sé para qué ganas? Cantante ecuatoriano. Esa es la importancia de escuchar, chicos, música ecuatoriana, música nacional. Tenemos un ganador de la cuenta de Disney Plus que es... Estamos con el ganador de la cuenta de Disney Plus. Su nombre es José Tapia. Bueno chicos, este fue el video de hoy. Espero que le den like y suscríbanse y toquen la campanita. Y recuerden chicos, que en este mundo vamos a reír, a divertirnos y a ser felices. ¡Yupi! 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 Estamos aquí con el ganador de la cuenta de Disney Plus, José. Bueno, aquí ya tenemos la aplicación. Ya, que no es mentira. Aquí tenemos el perfil. Ya, chéverísimo. Y está, ya puedes ver películas y series. ¿Sí? Aquí están. Ya me estaba viendo la película de Raya, el último dragón. Oye, oh, yeah. Bacán. Ah, y gracias Marco Pérez por regalarnos esta cuenta. Gracias a todos, un abrazo hasta Perú y suscríbase, dale like, no sean vagos, tomen la sopa. Reproduce ahí.